¡Uy! Gracias, gracias. Ahora sí. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos exactamente en la avenida de nosotros. Ya está aquí. ¿Dónde? Vamos a recibirlo como se merece. Viene llegando ya el profesor Pedro Castillo, candidato a la presidencia de la República. Se siente, en un libro, ante el padre que va a ser el simpatizante. Está acompañando y ese micro se viene realizando en esta parte de la producción constitucional. Ahí, toda la persona. Ya de la respectiva seguridad al profesor y de esa manera también a la Policía Nacional, quien se encuentra en ese lugar. Muchos simpatizantes, como venimos mencionando, han llegado a este punto de la Provincia Constitucional del Callao, acompañándolos en este meeting que se viene realizando exactamente en la avenida Elmer Fosset, muy cerca a lo que es el Colegio Pablo Técnico. Vamos a escuchar lo que dice el profesor Pedro Castillo.
van a tener que conversar, van a tener que ponerlo de acuerdo en esta región tan importante, en este escenario. Hemos venido no solamente para decir las propuestas al país, no solamente para decir las propuestas al Callao, sino para escuchar al Callao, para ver qué quiere el Callao, para que el Callao esté presente hoy de cara al Bicentenario. Callao no puede ser una isla. Callao no solamente es histórico. Callao siempre le ha puesto la olla, la parada, la olla al país. Callao es el corazón donde tenemos que poner los ojos, donde tenemos que poner la esperanza en el marco del verdadero desarrollo de la patria. Y por eso traigo aquí no solamente el saludo del país, sino también el reconocimiento a esta enorme región. Yo cuando era estudiante me hablaban de la provincia constitucional del Callao y se contaba como una región más. Y por eso hoy en día siento en carne propia que el Callao tiene que ser el verdadero punto de desarrollo del país, el verdadero punto de desarrollo patrio, reconocido por todos los rincones del país. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pedro Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pedro Presidente! Hay mucha riqueza en esta región. Hay mucha riqueza en este Callao. Podemos observar la gran cantidad de simpatizantes que vienen acá. Hay que asumir al profesor Pedro que también hay serios problemas. Como en toda la región, como en todo pueblo. De la provincia constitucional del Callao y también. ¿Hay delincuencia en el Callao? Sí. ¿Hay corrupción en el Callao? Sí. Como lo hay en cada pueblo. Todos los pueblos del Perú gritan a viva voz el gran problema de la corrupción. El problema de la corrupción campea en todos los rincones de la patria. Y cuando hablan de la corrupción, ¿qué la vas a combatir? No solamente en las pantallas, en los periódicos, te tildan de tanta cosa. Por más guerra sucia que haya para combatir la corrupción, empezaremos a asumir y a limpiar el país. Y lo decimos desde acá, de esta tierra hermosa, del puerto, del punto de desarrollo de este país. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Queridos compatriotas, hay responsabilidades que asumen o tendrían que asumir los alcaldes, los gobernadores regionales, el pueblo organizado. Pero corresponde al gobierno central impulsar no solamente el puerto, no solamente el aeropuerto internacional, sino también nuestros hijos que tengan escuelas seguras, universidad segura, la creación del distrito de Pachacute. Compañeros, queremos decir que es necesario organizarnos, llamar a la juventud para que sea parte importante de este gobierno, y eso significa un compromiso recíproco de estos hombres emprendedores. Llamamos a los micros y pequeños empresarios que no solamente tendrán el apoyo del gobierno, sino el respaldo legal, sino también el respaldo económico para comprarle sus deudas a través del Banco de la Nación con bajos intereses, que hoy en día esta pandemia ha endeudado a las familias y a las personas, a la juventud y a los hombres luchadores. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! De igual manera, hacemos el llamado a los hombres emprendedores, a los luchadores, que por nuestra parte tendrán todo el apoyo. Fortaleceremos la formalización de estos hombres que quieren salir adelante como emprendedores.
tenemos una capacitación permanente y también por parte del gobierno del pueblo queremos manifestarles que es necesario darle prioridad, es necesario ponerse los zapatos de los emprendedores con la finalidad de darle una prioridad en un lapso de 3 años para que dejen de pagar esa contribución para en el marco de la formalización. Por eso, queridos hermanos, hoy en día es necesario y es urgente que no solamente los emprendedores, los micros y pequeños empresarios estemos al frente, sino que el gobierno como gobierno, el Estado como Estado, no abandone a la familia más humilde. Aquellos hombres que sacan una carretilla a vender huevos de codorniz en esquina, que no tendrás un gobierno que te tire a patadas. Y vamos a exigir a la SUNAT que antes de seguir a estos hombres emprendedores, vayan a cobrar las grandes deudas a las empresas que le deben al país. Piensa lo bonito y marca el lapicito. Piensa lo bonito y marca el lapicito. Queridos compatriotas, no podemos dar un paso más allá si no invertimos en lo más importante, si no invertimos en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué no fortalecer la universidad en el Callao para que la juventud, a partir de nuestro gobierno, ya no esté pensando qué cosa va a hacer por la vida, sino más bien tenga todo el espacio, toda la facultad, toda la confianza para que tenga el ingreso libre a las universidades, como en el Callao, en toda la latitud del país? Más educación, cero corrupción. Más educación, cero corrupción. Urgente, urgente, Pedro Presidente. Queridos compañeros, venimos de una cantera donde luchamos por defensa de la vida, por defensa del medio ambiente, por defensa de los ríos, y también hoy queremos ponerle en práctica esta experiencia. Luchemos combatiendo la delincuencia, luchemos combatiendo este gran problema del narcotráfico y el crimen organizado. Nadie nos hará retroceder, porque sabemos cómo hacerla. Invocamos a las fuerzas vivas del país. En ese entender, creemos importante que la gran corrupción será nuestra tarea las 24 horas del día, que la combatiremos juntamente con este pueblo luchador, juntamente con este pueblo que clama justicia, juntamente con este pueblo que tiene la necesidad de enderezar esta patria. Un voto consciente por Pedro Presidente. Un voto consciente por Pedro Presidente. Compañeros, hermanos, hoy en este momento que el Perú se encuentra hace tiempo en cuidados intensivos, hay que sacarla de esta crisis entendiendo de que el Perú es tan hermoso, tan grande, tan milenario, tan rico a la vez. Vamos Callao, recuperemos la riqueza del país como el gas de camisea para toda la familia. La patria no se vende, la patria se defiende. Recuperemos los recursos estratégicos para declarar en emergencia la educación peruana. Recuperemos la riqueza del país para tener que garantizar una salud como derecho constitucional. Que los enfermos no busquen al médico, que el médico busque al enfermo. Que el Estado se acerque a la familia, que el Estado se acerque al barrio, a la cuadra, a la manzana, a su pueblo. Y es prioridad, que necesidad, no podemos seguir así. Que se ha vuelto algo monótono, algo rutinario, algo como si no pasara nada. Ver cómo lo sacas del hospital en una bolsa negra a tu familia. Nos hemos vuelto insensibles a esa realidad. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Haremos un trabajo coordinado con las alcaldías, con el gobierno regional, con las organizaciones que estiman y aman a la vida, para que hagamos un barrido frontal, no solamente con lo más inmediato que la pandemia.
pandemia, sino más bien priorizar a la salud como derecho constitucional, con la finalidad de que tenemos que fortalecer los centros médicos, tenemos que fortalecer los hospitales. ¡Pedro es salud! ¡Pedro es salud! ¡Pedro es salud! ¿Quién sabe que de aquí a 5, 10, 15, 20 años nuestros hijos, nuestros codescendientes sufran otra pandemia, otro problema de salud? ¿Cómo vamos a afrontar eso? Imagínense si se hubiese declarado en emergencia la salud hace 10, 15, 20 años. Imagínense que si esta constitución hubiese priorizado la salud del pueblo peruano 30 años atrás. ¿Creen que hubiésemos cosechado este número de víctimas ahora? No. ¿Creen que hubiésemos tenido el día de hoy hospitales colapsados? No. ¿Familias que hoy están en la orfandad? No. No, compañeros. Y ahora salen a decir, vamos a reactivar la economía. Vamos a fortalecer la posta. Entonces, ¿dónde estuvo la finalidad de esta constitución que se hizo a talla y peso de los de arriba, de los grandes, sin pensar en los hombres y las familias del pueblo? Por eso, una vez más acá en el Callao, en estos hombres aguerridos, convocamos abiertamente para que esta región importante participe en la próxima Asamblea Nacional Constituyente para redactar la verdadera constitución del pueblo peruano. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pedro presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pedro presidente! Queridos hermanos, acá hay lealtad y venimos con las manos limpias. Juzguémonos por nuestros hechos, por nuestro pasado, por lo que hemos contribuido al país. Acá venimos no solamente con las manos limpias, sino también con las uñas cortadas. Maestro decente será tu presidente. Compañeros, eso tenemos que cultivar en las próximas generaciones. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos, que ya no estén pensando en cosas vagas, en cosas vanas, sino que nuestros hijos tienen que ser los impulsores del verdadero desarrollo del Callao y el país. En costa, sierra y selva, Pedro presidente. En costa, sierra y selva, Pedro presidente. Compañeros, hermanos, los problemas que cunden en el país, de algo somos responsables nosotros. Nos hemos dividido por muchas cosas. Un vecino es enemigo de otro vecino. Un vecino en este sistema neoliberal más le importa su bolsillo y que le importe el hambre del vecino. No, compañeros, por eso hoy en día tenemos que pensar en la familia, el hermano, el vecino, en el barrio, y por eso tenemos que organizarnos como hermanos. Somos del mismo terruño, la misma sangre, la misma raza, somos andinos, somos peruanos y nadie nos diferencia. ¡Vamos, pueblo peruano! ¡Los peruanos sí podemos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡El pueblo unido jamás será vencido! No lo miremos al Callao, querido pueblo peruano, como una isla. No estigmaticemos a los pueblos. El peruano, el hombre del Callao, es como un hermano, igual que un chotano, igual que un puneño. Solamente falta ordenar este país. Y acá en este gobierno nadie se queda atrás. Todos somos la misma fuerza, empezando por el Callao, por los padres de familia, por los jóvenes que van a formar parte del ejecutivo de nuestro gobierno. Bienvenida a la juventud para sacar adelante este país. Bienvenida a la experiencia y bienvenidos todos y cada uno que queremos poner el hombro a esta patria. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Pedro presidente! ¡Se siente! ¡Se siente!
apelo, presidente. Ayúdenos, compañeros, a detectar los problemas que se gesten en nuestro gobierno. Seremos un gobierno de ancha base. Seremos un gobierno de apertura. Acá no habrá puerta cerrada. Pero ayúdenos a detectar que también políticamente tenemos que limpiar al país. Hay gente que se sube políticamente al coche para poner una aguja y sacar una barreta. Se han equivocado. No habrá espacio para esta experiencia. Por eso este 6 de junio, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos? Compañeros, hermanos, yo creo que por encima de todo tiene que estar la dignidad del hombre más humilde, más sencillo, del emprendedor. Yo no te puedo venir a decir vamos a trabajar cuando no conozco el trabajo. No te puedo decir vamos a honrar al país luego de haber saqueado a mi patria y haber terminado con su riqueza. Por eso recuperemos los recursos estratégicos de la patria para que nuestros hijos no solamente tengan, nuestras familias tengan el gas, sino derechos constitucionales como el derecho al agua, a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. Hago un llamado a nuestros hermanos artistas, a los hermanos del folclore, a los deportistas, para que tengamos que asumir este trabajo de ancha base para gestar el verdadero desarrollo. Y hago un llamado a nuestros hermanos que tienen características especiales, que impulsaremos no solamente la educación, sino en nuestro gobierno. Igual que hoy tenemos en el escenario político a un congresista de la región de Huánuco con una enfermedad degenerativa, y cuando a veces han tenido la oportunidad de entrevistarla, se han burlado sin conocer de dónde viene y qué es lo que está haciendo. En este gobierno de inclusión, no solamente social, sino también política, educativa y cultural, será nuestra prioridad. Soy maestro y he tenido muchos niños de esas características. Hoy son eminentemente jóvenes impulsando el desarrollo de su familia. Todos somos iguales ante la norma, ante la ley. No habrá ningún tipo de exclusión, ni económica, política, social, ni de raíces profundas. En costa, sierra y selva, Pedro presidente. En costa, sierra y selva, Pedro presidente. Compañeros, muchas gracias por este espacio. Hay un proyecto importante que la sociedad está viendo en el Callao. Y se está viendo la forma de evaluar este proyecto del megapuerto de la isla San Lorenzo, que es necesario contribuir a evaluarla para impulsar el desarrollo del país. Y llamo a los expertos, llamo al espacio político para ver la forma posible de qué manera se tiene que darle una respuesta a esta región importante, un importante punto de desarrollo de esta patria. Queridos compañeros, el problema del tránsito, el problema vehicular es un problema no solamente en el Callao, en Lima Metropolitana y en otras regiones importantes. Vamos a impulsar la verdadera reingeniería del transporte empezando por el Callao. Y es necesario que las familias transiten con confianza y garantía en los parques, en las calles, en las grandes avenidas, para que los hijos tengan no solamente colegios seguros, sino familias y barrios seguros. Hay mucho por hacer, pero primero hay que entender que el Perú necesita un cambio estructural. Y por eso pedimos al Callao, en forma organizada, a través de sus autoridades, de sus barrios, que volveremos, y estamos insistiendo que serán convocados, para que los grandes problemas y proyectos del Callao se debatan en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, que se geste la Constitución de la verdadera independencia. Pedro, amigo, el Callao está contigo. Pedro, amigo, el Callao está contigo. Compañeros, hay algunos puntos importantes, como hemos recorrido el litoral nacional, el litoral costero, el problema de la contaminación del río Tumbes,
el problema de los pescadores en Tumbe, el problema de los pescadores en Tacna, es igual el problema pesquero en el Callao. Hago una convocatoria a nuestros hermanos pescadores, a los problemas de este rubro, para que hagan llegar una propuesta real, como también nosotros la tenemos. Compañeros, hermanos, compañeros, compatriotas, los grandes problemas no se van a solucionar el 28 de julio porque no somos magos. Los problemas históricos que se han dado en el país emerge dar participación al pueblo, porque más que los problemas peruanos, más que los problemas de este país, los peruanos somos más fuertes, más combativos, inteligentes para solucionar los problemas que tenemos en este país. No somos uno, no somos dos, ahora es todo el pueblo a una sola voz. Convocaremos de inmediato a los alcaldes de todo el país y destrabaremos estos problemas que se ha dado en el marco de la administración. No es posible que los alcaldes del Callao, los gobiernos que están inmediatamente cercanos al Ministerio de Economía, estén mendigando un presupuesto para mejores oportunidades y solucionar los graves problemas que tiene la región. Destrabemos eso inmediatamente, haciendo una verdadera descentralización, no solamente administrativa, política, sino también económica, al Callao y a todas las regiones del país. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pedro Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pedro Presidente! Compañeros, somos hombres de fe, somos demócratas y seremos respetuosos una vez más de estas instituciones y las que están mal. Es necesario fortalecerla, pero en favor del pueblo, no para robarle al pueblo, no para saquearle al pueblo, no para pensar en nuestro bolsillo, sino pensando en esos niños que no tienen internet, en esas familias que están buscando que alguien se acerque a darle un poco de oxígeno para salvarle la vida. Hay mucho por hacer en esta patria. Vamos, Callao, sí se puede recuperar este país. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Viva el Callao! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡No más pobres en un país rico! Palabra de maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¡Pedro Presidente! Estas fueron entonces las palabras en ese mitin del profesor Pedro Castillo, quien está candidateando en esta segunda vuelta por el partido Perú Posible. Pueden ver ustedes que en estos momentos se les está dando una camiseta del equipo, pues, de la provincia constitucional de Callao, del Sport Boys del Callao. Pueden ver ustedes, le están dando en estos momentos una camiseta rosada, camiseta que por supuesto identifica a los chalacos. Y ellos están retirando de esta zona. Nosotros vamos a tratar de avanzar de esa manera para poder conversar, tratar de conversar en este caso con el profe. Nosotros el candidato por el partido Perú Libre, el profesor Pedro Castillo, quien está siendo custodiado pues por la seguridad del Estado, está siendo custodiado por los
el grupo de simpatizantes y la Policía Nacional, quien se encuentra también en estos momentos. Pueden ver ustedes en las imágenes que hay una pequeña escalada de la Policía Nacional y al parecer los que serían simpatizantes también, podemos ver en las imágenes tras la salida ya de esta parte de la provincia constitucional del Callao del profesor Pedro Castillo. Ya entonces el profesor se ha retirado ya de esta parte de la provincia constitucional del Callao. Aún hay muchas personas quienes se encuentran aún en toda esta parte de la avenida de Interfose, donde se ha venido realizando este mitin. Pueden ver la gran cantidad de personas que han venido hasta este lugar. Ustedes pueden observar en las imágenes en estos momentos, por cierto, personas que ante la situación se les ha pedido también tomar la distancia correspondiente, pero lamentablemente eso ha sido ignorado por un motivo de la pandemia en la que nos encontramos. Se les pidió que mantengamos la distancia social, pero lamentablemente ustedes pueden ver en las imágenes tras la llegada pues de Pedro Castillo, candidato a la presidencia de la República por Perú Libre. Muchas personas que llegaron a este lugar de esta manera han seguido pues así, escuchando las palabras y las declaraciones del candidato a la presidencia por Perú Libre. A todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, recuerden compartir esa transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en este primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao, desde la avenida Elmer Fosse, informando para todos.